Chris. Chris, ¿eres tú? Chris. Tenemos algunos testigos que afirman que vieron a alguien. Pero Oliveira no estaba en el edificio en ese momento. La coartada la vio la hija. Aunque pudo estar mintiendo. El arma. El arma fue encontrada en un conducto que no aparecía en los planos del edificio. Un edificio hecho por Oliveira. ¿Qué dice el informe del forense? Las heridas fueron hechas con un arma punzocortante de aproximadamente 15.6 centímetros de largo y un ancho de 5.2 centímetros con una ligera curvatura en la hoja de 3.5 milímetros, aunque la causa de muerte fue por un disparo en la garganta. ¿Pero por qué esconder el arma en el cuchillo? ¿Pánico? ¿Aló? ¿Departamento criminalístico? Diga. Lo necesita en el centro. Encontraron el cuerpo hace un par de horas. Según el informe forense, el homicidio ocurrió hace 32 horas. ¿Quién dio el aviso? Su compañero de cuarto. Ambos compartían clases. ¿Lo interrogaron? No fue necesario. El chico trabajaba en una pizzería y pasó la noche en casa de su novia. ¿Y revisaron sus antecedentes? Nuestro equipo se encuentra en eso. Pero esto... Todo bien, agente. Entiendo que su departamento se encarga de casos como este, pero no entiendo cómo alguien pudo ser capaz de cometer un homicidio de tal magnitud.
Dios. ¿Cómo entró el sujeto al departamento? Por la puerta de servicio. ¿Hablaron con recepción del edificio? Sí, pero nadie vio nada. ¿Y qué hay de las cámaras de seguridad? Todavía las están revisando. ¿Encontraron las huellas? No. Disculpen. ¿Hola? Ok, gracias. Ya tienen los informes. Yo lo acompaño. Años en la academia, jamás pensé que alguien sería capaz de algo como esto. El sujeto estaba limpio. Richard Jones tenía 20 años. Trabajaba como asistente de gerencia en el distrito financiero. Revisamos sus registros, mails, llamadas, correos, nada. Las cámaras de seguridad estaban en mantenimiento. Solo tenemos las imágenes de recepción. Y su familia sigue sin poder reconocer el cuerpo. No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué así? No lo sé. ¿Cómo entraste? Hasta ahora, siempre dejas la puerta trasera abierta. ¿Qué haces aquí? Tú me escribiste. Sí, te escribí. Pero eso no significa que vengas en la madrugada a mi casa. La verdad, que me sorprendió que me escribieras. Después de todo lo que pasó. Estoy en un caso. Homicidio. Richard Jones. Un joven de 20 años.
Nacido un 12 de septiembre. ¿No te resulta familiar? No sé a dónde quieres llegar. Tú sabes lo que pasó ese día hace 20 años. Debe ser una coincidencia. No debes de seguir viviendo con eso. Hay algo más. ¿Dónde lo encontraste? En el cadáver. ¿Sigues creyendo que es una coincidencia?